Good evening, Good David Marco. evening, How are you today? teacher. I'm okay, teacher. Are you presential or a listener, David? What the Are you presential or are you a listener? presencia. ¿Qué tal de lluvias allí donde ustedes viven? Poco lluvia, teacher, más el calor que es. Viene una tormenta tropical acercándose a Centroamérica. ¿Verdad? Pero todavía está lejitos. Hello, Francisco. Hello, teacher. Ayer parece que se conectó unos minutitos, 3 minutitos, ¿va? Sí, teacher, el detalle es que tuve un evento y no pude conectarme. Pero cuando es así, déjelo oyente. Sí, teacher, el único que sí traté de dar aviso que no me voy a poder conectar, pero no me dieron respuesta de que está bien o algo así. Ah, bueno, a mí no me avisó. Y yo dije, cuando tomé la asistencia, pero Francisco, yo me acuerdo de lo visto en el principio. Y vi el Sí, video al para. principio sí. Y vi el video después para ver si, ah, sí es cierto, no fue mi imaginación. Sí, al principio sí me conecté como oyente, pero ya después sí ya no me conecté. Hello, hello. Hello, teacher. Mire que desde el curso anterior, no, desde hace 2 cursos, mejor dicho. Cada quien ha ido cayendo así enfermito, ¿eh? Como andan unas gripas ahí que, bueno, ahora gripe las 6 veces, ¿no? Pero yo creo de que a mí me va a comenzar también. Pero yo sí nunca falto aunque esté enfermo. No se pueden capacitar, teacher. No, o sea, de aquí de Isabel, no, pero aún así nunca falto. Nunca, o sea, soy de las que nunca falto. En la escuela, pues, quizás sí va, porque la escuela es diferente. Pero en los cursos así que tengo, no. Así que se me ven toda tristona. No sé. Toda tristona. Bueno. A ver cuándo se conectan. Yo siempre digo, my fellow students, my fellow. ¿Y quiénes son? Esos nunca faltan. Ya sé quiénes son. Por ejemplo, Clara ya tiene un porcentaje bastante aceptable. Prácticamente en lo que se refiere a asistencia, ya tiene aprobado prácticamente. No vaya a faltar hoy. Ya No, solo tía, por eso. no me gusta faltar. Estuve viendo el porcentaje de asistencia de cada quien. Y sí, ya veo que bastantes ya tienen buen porcentaje.
Quiero ver, alguien me ha escrito que va a estar solo de oyente, quiero ver quién es. Okay, let's begin, guys. Okay, today we begin the unit number four. It's not about grammar. It's about a topic. Okay, this is no grammar, this is about topic. So it's necessary you use your English in this unit number four. Okay, the topic has to be with the problems. What we are gonna say issues. Okay, so the objective, the name of the unit is tech support. You know, tech support is like a technical support. When something is not working, for example, the computer isn't working, you call the tech support in your company to solve the problem. Okay, so the objective is going to be report a problem via telephone. Okay, so we are going to simulate, we are going to make it up that we are having a phone call, okay? That's what we are going to do today. The vocabulary is, I'm going to present because I am not presenting. Okay, as I was telling you, the topic is ways to report a problem. That is the topic. Okay, the vocabulary. Here we have a list of 16 words, phrases, or sentences related to this topic. Okay, here we have, it doesn't seem, I see, issue, stuck, port, out of order, out of order, export, funny noise, trouble, strange, who is calling, speak up, can I call you back? Pop up, disable, shut down. Okay, as I told you, the topic is about issues. Okay, we are going to say that issue is situación, asunto, problema. So we can say issue or we can say problem. When I say issue, you understand that I am saying problem. Okay, it doesn't seem, no parece, okay? When you say, the computer is not working, the computer has problem, I can say, it doesn't seem that it has a problem. Okay, no parece que tuviera un problema, okay? It doesn't seem. When I say, I see, okay, ya veo. But it's no, ya veo que estaba ciega. Sino que ya veo que ya me doy cuenta. Okay, you say, I see. Stack is something related to your computer. Something, well, something related to your printer. Okay, here we are going to talk about equipment in an office or equipment in your area of work. Can be a machine or can be a piece of equipment in your office. For example, your printer. Printer is impresora, right? Printer. And then your printer can be a stack. Stack, okay, the paper in your printer can be a stuck, that is a problem. Okay, port.
Okay, you know that your computers, printers have ports. The ports are the places in which you connect the computer with another device. For example, the cable that connects your computer with the printer is that is the port. The little hole or the place in which you connect. Okay, out of order is that the computer, the printer, the scanner, whatever that is the equipment is not functioning, it's not working. It's out of order. No funciona, está arruinado, right? Tech support, I was telling you tech support. If we maybe, I don't know if your company, you have a tech support. Okay, do you have a tech support in your company, in Pedregal? Guys, do you have tech support? Yes. Okay. So, you know what it is, right? Funny noise, okay? Sometimes, some equipment makes funny noise when it's not working well, when it's almost out of order, the equipment can have funny noise. The cars used to have funny noise too, okay? If you have a car, sometimes you listen a noise, okay? Noise is ruido, right? Ruido. You listen a noise, and you know that something is not working well. Okay, what is trouble? Okay, I say that issue is problema, right? Trouble is problema. And problem is problema. But we have different ways of saying the same word. We can say issue, trouble, problem. Okay, it's problem. Strange. What is strange? It's extraño, right? But strange can be also a strange noise, not only funny noise, but can be a strange noise. You can say a strange noise. That is ruido extraño, right? Who is calling? When you have a phone call, okay, you are calling to your to the tech support department or the technical in your company, the technical person, you are having a phone call. And then you pick up the phone and you say, who is calling? ¿Quién llama? Right, this is very common. You say, ¿quién llama? Okay, if you are polite, okay, si usted es amable. If you are not polite, I don't know how you say, ¿quién es? Something like that, ¿quién es? But if you are polite, you say, ¿quién llama? And then in English is, who is calling? Who is calling? Speak up. Sometimes the people, when I'm talking, using the phone, they speak down. Or they whisper, right? You say, ¿qué estará diciendo? And then you say, speak up. That is, speak up, please. And then you need the person to speak up. Ella habla más fuerte. And then you have the 13 is, can I call you back? It's when you are busy. Okay, I don't know if that happens to you. Que lo llama en un momento inoportuno, ¿va? Usted está haciendo algo que no puede dejar de hacerlo en el momento y tiene que decir esta frase, can I call you back? Como que le va a devolver la llamada. ¿Puedo llamarte después? Can I call you back? Okay. Number 14 is pop up. Here is surgen, pop up, surgen. But this is a very common expression when something is out, getting out.
pop up, cuando alguien, algo está surgiendo, right? O cuando algo así de repente sale de algo. E inclusive fíjense de que, le voy a poner un ejemplo, algo no muy agradable, pero siempre me recuerdo de eso cuando veo esta expresión, porque alguien me lo explicó una vez poniéndome ese ejemplo. Entonces a mí me quedó marcado. Es cuando a alguien se le sale el ojo. A alguien le sale el ojo, entonces usan esa expresión, pop up. Ese pop up. Y a mí me quedó bien marcado eso porque, pues sí, bien feo. Ok. Pop up, cuando algo surge, cuando algo brota, algo así, ¿verdad? Sale de repente. Pop up. Disable. What is disabled? Desactivada. Ok, able, disable y desactivada, no disponible, right? For example, he can be, alguien no está activado. Bueno, por ejemplo, en el teléfono podría pasar, ¿va? Que alguien se pone ahí modo apagado y está desactivado, disable. Okay, shut down. When something is shut down, it's because it's not working. Está apagado, right? Shut down. Apagar. Shut down is apagar. Okay, todas esas son importantes porque esas palabras las van a usar ustedes cuando digan los problemas que van a tener los equipos, okay? Puede ser que la impresora, su computadora se le apaga, cosas así. Entonces, todo van a usar ustedes este vocabulario para describir el problema que van a reportar de su equipo. Entonces aquí vamos a practicar un poquito a ver qué tanto nos queda. Ok. Everybody repeat. It doesn't seem. It doesn't seem. I see. I see. Issue. 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 Stuck. 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 Word. Word. Out of order. Out of order. Tech support. Tech support. Funny. Funny noise. Funny noise. Funny noise. Trouble. Strange. Who is calling? Who is calling? Speak up. Can I call you back? Can I call you back? Pop up. Disable. Shut down. Okay, I want to read again. Please. Listen. Don't repeat. Okay, only listen. It doesn't seem. I see. Issue. Stuck. Hurt. Out of order. Text word. Funny noise. Trouble. Strange. Who is calling? Speak up. Can I call you back? Pop up. Disable. Shut down. Okay, now only Rafael. Rafael, say the words, please. Okay. It doesn't seem. I see. Issue. Struck. Stuck. Stuck. Port. Out of order. Teach support. Tech support. Funny noise. Trouble. 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 Strange. Who is called? Speak up. Who is calling? Who is calling? Speak up. Speak up. Speak up. Okay, vaya. Cuando tenemos una palabra que termina con una consonante y la siguiente comienza con una vocal, unimos el sonido. Speak up.
Speak up. Speak up. Okay. Can the next. I call you back? Can I? Can aquí I can call you I? back? Como sucede lo mismo, va a decir can I? Can I? Can I? Call can you. I Call you back. Call you back? Can I call can you I back? call you Can back? I call you back? Can I call you back? Next. Can I call you back? Pop up. Pop up. Pop up. No, pop up. Este pop. Es up, up, up. Y junto es pop up. Pop up. Ajá. Disable. 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 Shut down. Shut down. Shut down. Ok. Vaya, ahora voy a dejar de compartir y ustedes me lo van a decir. No vayan a ver el celular, ¿verdad? Okay. Okay, what is in Spanish it doesn't seem? Hello? No parece. Okay. I see. Ya veo. Issue. Situación, asunto, problema. Stuck. Atascado. Hurt. Puerto. Puerto. Out of order. No funciona. No funciona. Tech support. Apoyo técnico. Funny noise. Ruido. Cómico. Ajá. Oh, chistoso. Divertido. Ajá. Trouble. Problema. Strange. Extraño. Extraño. Who is calling? ¿Quién llama? ¿Quién llama? Speak up. Habla fuerte. Can I call you back? ¿Puedo llamarte después? Pop up. Surgen. Surgen. Disable. Desactivado. Shut down. Se apaga. Se apaga. Okay, now viceversa. I say the Spanish and you say the English. No parece. I doesn't see. Uh-huh. Ya veo. I see. I see. Situación, asunto, problema. Issue. Atascado. Stuck. Puerto. Or. No funciona. Also, order. Out of order. Out of order. Out of. Tech su ah no, apoyo técnico. Tech support. Sido cómico. Funny noise. Problema. True. Extraño. Extraño. ¿Quién llama? Calling. Habla más fuerte. Speak up. ¿Puedo llamarte después? Can I call you? Call back. You back? Ajá. Surgir. Pop up. Desactivado. Disable. Se apaga. Shut down. Okay, vaya ahora. Así y al sin orden. Okay. Tell me in English. What is no funciona. Out of order, no sé cómo pronuncio muy bien. Out of order. Out of order. Ok, si lo decimos despacio, digámoslo despacio. Out of order. Out of order. Out of
Arrow order. Es por lo mismo que yo les digo que la última consonante se une con la vocal, entonces la C se convierte en R y la F no suena como O, no, que siempre suena como una D. Es arrow order. Arrow order. Pero no se vayan a atragantar, oigan. Ok, no parezco. Ya no llegó el virus, teacher. Ya no llegó, ok, no parece. No ha pasado aún. Nadie me contestó. No, no parece. Sí. Ajá, extraño. Strange. Vaya, pero eso no es extraño de que no es usual, ¿va? No vayan a decir, ay, es strange, para decirte extraño a alguien, ¿va? I miss you. Porque ahí es, ajá, es I miss you. Habla más fuerte. Speak up. Problema. Situación, asunto, problema. Issue. Okay. Now possible situations, possible issues. Possible issues you can have in your company. Okay, here I have the ones in the book. Well, the ones in the manual, in the manual. Sometimes I say book, but it's manual. Tech support issues. Okay, for example, you have new software, no internet. Okay, here is internet. Internet access. Okay, new software. No internet access, a virus, deleted files, stuck in printer, USB ports out of order, noise in the CPU, frozen screen. Okay, everybody, are these problems clear? Do you understand these problems? Yes. Okay, now these are in the manual and these are mine. Okay, I added these problems. Okay, can be a slow running computer, pop up ads all over your computer, printer is offline, accounts disabled, computer shutdown, passwords and access issues recovery. Okay, is it clear what is a slow running computer? Yes. Is clear pop-up ads all over your computer? No. Okay. Le voy a poner un caso. Usted ha visitado una página web que tenía algún subiditos por ahí, ¿verdad? Tenía su cuestión y ahora ya le aparecen anuncios a cada rato. Okay, entonces, popa quiere decir que le surgen los anuncios, ads, anuncios. All over, por toda su computadora. O sea, cada rato le están, usted está viendo algo y de repente un anuncio ahí va. Ok, no sé si eso es porque ya su computadora tiene alguna fallita ahí, hay que ver eso. Okay. Virus. Virus va. Printer is offline. Is clear this? Yes.
Accounts disabled. Yes. Computer shutdown. Yes. Password and access issues recovering. For example, yes. You to enter to your to some accounts in your computer, you have some accounts in some websites or so in Gmail and in Facebook maybe, and you need a password to enter your account. So you need to access your account, but you lost the password. You need your password, but you forgot. ¿Se le olvidó el password o lo perdió? Bueno, ambas cosas pueden suceder, ¿va? So, password and access issues recovering. Entonces, ¿cómo usted puede recobrar su clave y el acceso a esa cuenta o a ese sitio? Ok, that is. No sé, aquí nos vamos a ver de tú a tú con las cuestiones de computadora, chicos. ¿Quién es el bueno aquí en el grupo de ustedes? Vamos a ver. ¿Quién es bueno aquí en computación? ¿Alguien de ustedes Rafa. Tiene algún puesto? ¿Cómo? Rafa. Rafa es. ¿Tiene usted un puesto ahí de computación en su compañía? Rafael López y David Martínez. ¿Y David? Sí. Vamos y a ver si me ganan. Maravilla también. Vamos a ver si me ganan. Ah. A mí me gusta bastante la computación. Yo he estudiado bastante por muchos años computación, pero no a manera de programación, sino que de usuario. Usuario, soy usuaria. Pero por mi trabajo, que yo trabajé por muchos años como secretaria. Y luego como profesor uno siempre ocupa esto. Imagínense, para dar clases en línea tengo que poder. Si no, no pudiera hacer muchas cosas. Le enseñáramos, escuchamos. Ajá, ya vamos a ver. Bueno, ustedes aquí me van a ayudar, porque yo en eso sí necesito ayuda, se lo voy a confesar. No es cierto que a ver si me ganan, no, ustedes me van a ganar. Necesito ayuda porque algunas cosas ustedes que vamos a hablar, ustedes van a sacar de dudas a los demás y van a ayudar, ¿ok? Lo que vamos a hacer entre todos es tratar de ver cómo lo que surja a partir de lo que ustedes me van a contar, cómo lo vamos a decir en inglés. Ahí va a estar la cuestión. Porque yo no sé con qué problemas me vayan a salir ustedes. Como menos no sé yo el equipo que ustedes manejan. Entonces, ahí nos vamos a ayudar. Esto que está ahí en el manual es acerca de, más que todo, de las impresoras y de las computadoras. Ok, yo agregaría quizás cell phones, teléfonos, scanners, algún que otro, otra cuestión sería cañones, canyons. Cuestiones como esas, más que todo de oficina, va, pero ustedes tienen equipo propio de planta. Entonces, de esas también vamos a hablar. Ok, so, let's begin. Let's begin. Okay, begin with little conversation. Okay, the unit number 4, and here as I can make a phone call to report a problem. Do you ever call tech support? When do you do it? Okay, when you have a problem,
you call tech support to report the problem. Here we have a very basic conversation. Okay, look, this is the person who you are calling to report the problem. Maybe here is the secretary or the accountant or the manager, the CEO, anybody can is working in the office can have a problem in the computer or in the printer or in the scanner, can you? In the cell phone, even. Okay, in the cell phone, you can have a problem and you call and you call the tech support. Now we begin with this very little conversation and practice. Okay, I'm going to read and then you answer these questions. What is the issue with Robert's computer? How does he report the problem? Okay, so you answer those questions. Listen. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions and then begin. Right. So, according to this, answer number one, what is the issue with Robert's computer? Report a problem. No, remember that issue is the problem. It doesn't seem. Doesn't seem to work. It doesn't seem to work. That is the issue. Okay, that is the issue. Question number two. How does he report the problem? What does he do to report the problem? Está preguntando quién reporta el problema, ¿verdad? No, how. ¿Quién is who? But here is not who. Here is how. Remember when I say how is la manera como. How is la forma como. Okay. How does he report the problem? Call tech support. Exactly. He calls the tech support. That is how he does it. Okay, everybody, repeat the conversation. Good morning. Good morning. Good morning. This is Peter from tech support. This is Peter from tech support. How can I help you? How can I help you? Hi, Peter. Hi, Peter. This is Robert. This is Robert. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem. To report a problem. With my computer. With my computer. What is it, Robert? What is it, Robert? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Let me ask you some questions. Okay, guys. Necesito que tengan ahí a la mano el manual.
Okay, that is the page 39. Ok, vaya, entonces solamente tengo a Michelle de oyente. Ok, let's begin. Lady and Clara. Ok, Lady and Clara. Lady, you are going to be Peter. And Clara, you are going to be Robert. Ok. Vaya, solo una aclaración, van a decir exactamente la conversación que está ahí, pero usen sus nombres. Okay. Begin. Lady. Good evening. This is Lady from the Teach Support. How can I help you? Hi. Hi, Lady. This is Clover. I'm calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Clara? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, only some observation. Okay, you say human resources department. Human resources department. Repeat, Clara. Human resources department. Department. Okay. Department. And lady. Okay. Here you have to sound the P. Okay. Help you. Help you. How can I help you? How can I help you? Repeat, lady. How can I help you? How can I help you? Help you. How can I help you? Uh-huh. Porque la P se une con el U, entonces como que fuera pew, ¿verdad? Help you, help you. Help you es como que lo separamos, ¿verdad? Pero unidos sería help you. Help okay. You. Okay. Help you. The same happens aquí en la siguiente sería what is it? Okay. What is it? Se une la de la T con de la what, la une con la I de la is, entonces dice what is. Y de ahí une la S de la is con la I de la it. Entonces dice what is it, como que fuera una sola palabra esto. What is it? What is it? Ajá, what is it? Okay, next. Okay. Next. Francisco and Jocelyn. Francisco, you are Robert and, no, Peter. And Jocelyn, you are Robert. Begin, Francisco. Okay. Good morning. It is Francisco from Tech Support. ¿Cómo se pronuncia? How can I help you? How can I help you? How can I help you? Hi, Francisco. This is Jocelyn. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report problem with my computer. Where is Jocelyn? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Uh-huh. Is tech support, tech. La CH suena como una K, okay, como una K. Tech support. And don't forget that is human,
Human. La H suena como una J. Human. 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 Resources. Okay, and the question is, what is it? What is it, Robert? What is it? It. It. La T tiene que sonar. Todas las T's finales tienen que sonar. Pues, por ejemplo, la palabra student, suena la T. Usted tiene que aprender a sonar las consonantes finales. Tienen que sonar porque si usted no la suena, si de casualidad usted practica con una persona que puede inglés o americano, no le va a entender. Es un problema que tienen las personas cuando hablan el inglés, a veces no suena la última consonante. Entonces, no, a veces por no sonar la última consonante, dicen una palabra en vez de decir otra. Y si supieran de que hay palabras que son bien comprometedoras. Bien comprometedoras cuando no suena la última. Por ejemplo, playa. Un ejemplo que les voy a dar, solo lo voy a decir en español, no lo voy a decir en inglés. Playa con otra cosa. Entonces, con una persona de un trabajo por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí como no suena la T, ahí pues, le pueden interpretar otra cosa. Si, vaya, si no, si quiere decir playa, ¿va? Pero ahí, a lo menos, uno bueno por malo. Pero hay otras que, por ejemplo, hoja de papel. Hoja de papel con... No, ahí es la vocal. Estoy poniendo mal un ejemplo. Pero también las vocales. También las vocales, porque hay vocales que suenan largas y hay vocales que suenan cortas. Y si usted no hace esa distinción de sonido, dice una palabra por otra. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos 24, 24 vocales en inglés. Y hay que aprendérselas. Entonces, es bastante, pero ahorita no estamos en las vocales, ¿verdad? Les estoy diciendo la última consonante de las palabras. Por ejemplo, what is it? Ahí tiene que sonar esa T. What is it? Ok. Continue. Jaime with Ernest, Rafael. Esta le estaba diciendo. Jaime and Rafael. Jaime, you are Peter, and Rafael, you are Robert. Okay, teacher. Good morning. This is Jaime from Tech Support. How can I help you? Hi, Jaime. This is Rafael. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Rafael? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Remember that resources, ahí está en plural, tiene que sonar la... Cuando vimos los verbos, ¿se acuerdan? La pronunciación de la S y S. Los plurales funcionan igualito. Las mismas reglas son. Entonces, cuando hay una ES al final, tiene que sonar como una IZ. Resources. Resources. Human Resources Department. Human okay. Resources. Tech Support. Support termina con T, suena en la T. Okay. Support. Tech Support. Continue. Okay, David and Jenny. David, you are Peter, and Jenny, you are Robert. Okay. Good evening. This is Jenny, Front Page Support. How can I help you? Hi, David. This is Okay. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Jenny?
It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Ok, guys. Bien que esta práctica la estoy haciendo solo bastante porque para ayudarles un poco más con la pronunciación, ok. Así que en esa vía voy hoy, ya se fijaron. Vaya, solo una cosita que por ahí me reí, me van a disculpar. Que David dijo, this is Jenny, ¿verdad? Cuando dice this is, quiere decir yo soy. Vaya, cuando usted está hablando en forma presencial, usted dice I am, ¿verdad? Entonces tiene la persona enfrente. Dice I am. Pero cuando está hablando por teléfono, tiene que decir this is. This is. Ok. Y dice su nombre, ¿verdad? This is, por ejemplo, yo llamo a una persona y yo digo, this is Sandra. Soy Sandra. Soy Sandra para como identificándome, presentándome. Okay, this is. This is. Permítame. Bueno, por explicar esa se me olvidó la otra que les iba a decir, permítame. This is Peter. Okay. Ah, okay, ya me acordé. Okay, ask you, ¿verdad? Ask termina con la K. Lo mismo, ¿verdad? La K tiene que sonar, okay. Cuando usted suena la K, la K igual que la T son palabras explosivas. Por ejemplo, usted suena, por ejemplo, student, 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 ask. La K suena, okay, ask. Y unido con la U es ask you. Como que fuera la K y una IU, ¿verdad? Ask you. Okay, so continue. Let me see. Manuel and Zulma. Manuel, you are Peter. And Zulma, you are Robert. Okay. Good morning. It is Manuel from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Hi, Manuel. This is Zulma. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Zulma? Yes, continue, Zulma. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, very good. Finished. Yes, Zulma. Congratulations, you did it well. And you tried to follow my advice. Okay, advice, mi sugerencia, okay, mi consejo, my advice. Okay, continue, Dania and Marco. Dania, you are Peter, and Marco, you are Robert. Okay. Good morning. This is Marco from Tech Support. Okay, Dania, you say this is Dania, right? This is Dania. Sí, yes. Okay, continue. Termino. Can I help you? Hi, Dania. This is Marco. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is this, Marco? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, very good, very good, very good.
Who's missing? Julia and Alfredo. Julia, you are Peter, and Alfredo, you are Robert. Good morning. This is Julia from Tech Support. How can I help you? Hi, Julia. This is Alfredo. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Alfredo? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, very good. Don't forget, Alfredo, is resources. Repeat, please, Human Resources Department. Human Resources Department. Department. Okay, it doesn't seem to work. Work. Okay, when you say seem, termina con una M, ¿verdad? Entonces, la palabra tiene que terminar que ustedes cierran los labios, ¿verdad? Seem. It doesn't seem to work. Work. Termina con una K, la palabra trabajo, ¿verdad? Work. Work. Ahí tiene que sonar la K, ¿ok? Seem. It doesn't seem to work. Ok, everybody continue. Okay, do this exercise. And this exercise is you check the problems that you have in your company. Okay, check which problem are the most common reason to call tech support according to you. Okay, check the ones that you consider that are the reasons to call a tech support. Do it. Are you ready? Yes, teacher. Okay, fíjense de que hay una palabra que sinceramente yo no la pronuncio así, se lo voy a decir, pero dicen que sí, hay que acostumbrarse, pero si usted no la pronuncia así, no hay problema, que es internet. Usted puede decir internet, pero la mayoría de gente americana la pronuncia internet.
Internet. No pronuncian la T. Pero veamos cómo está aquí. Bueno, mira, me le puse volumen. Una vez es como que automáticamente me baja el sonido. Internet. 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 O sea, Internet. Que ambas formas es correcto. Internet. Internet, internet, internet. Okay, así que lo vamos a dejar como internet. Okay. Begin. Marco, which one did you check? Which one do you check? No internet asset. Yeah, yes. I don't know, teacher. You don't know. No. No me hizo el ejercicio. No, teacher, tenía problemas con el inter. Acabo de entrar de revés, creo. Ah, pues entonces llame a Tech Support. Ok, cabalba. Ok, Francisco, which one do you choose? Ok, frozen screen. Mm-hmm. A virus. Y USB. 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 Ports. Out of order. Solo esas tres, dicho. Vaya, entonces quiere decir que los otros los puede resolver usted, ¿va? Sí, porque si hablamos de papel atascado, hay más impresoras. Solo ahorita esa, ¿va? No internet, el acceso a internet, solo digamos puede ser el cable o que los servidores, pero digamos que es algo que le afecta a toda la planta. Pero por lo menos en lo personal, solo esas tres, Frozen Spring, a virus y el USB. USB. Delete file, solo le queda llorar, va. Porque eso va amarrado, con el virus, teacher. Ajá, sí. Ok. Y vamos a ver, vamos a consultar a un experto aquí. Rafael. For you, which are the ones that you call for tech support? When you have a problem, you call the tech support. Which one do you consider are the reasons? Rafael, se me fue. Sorry, teacher. I have a problem. Delete files and frozen and screen. Mm-hmm. Only that. Yeah, only that. Delete file. Perdí archivos, teacher. Eso me pasaba a mí. Bueno, no, la verdad es que no. Para que a virus. Era, no me pasaba casi. Pero varias personas sí, ¿verdad? De repente. No guardé. No lo guardé, me salí, no lo guardé. Ajá. Ahora ya no sucede eso porque hay aviso, ¿verdad? Si se le apaga la computadora en solo un bajón de corriente y no guardado, pierde la información, teacher. Oh, what a bad noise. Ok, vamos a consultar a otro expert, David. Hello, teacher. Tell me, which are the reasons that you consider are reasons to call tech support? No internet access, virus, USB port out of order, frozen screen. Hola,
Okay, Clara. What is your occupation, Clara? Yo ninguno, teacher. No, okay, I am asking you, what is your occupation? Se los leo, ¿por qué? No, Clara, I am asking, what is your occupation? Bueno. For example, me, I am a teacher. And you? What is your occupation? ¿Cuál es su ocupación? Operari. Operator. Operator. Vaya, entonces usted de seguro no tiene problemas solo personales, ¿verdad? Solo personales. Pero usted llama al... Usted no llama tech support, usted llama de mechanic, ¿verdad? Pero no estoy tampoco en máquina. Ay, estoy en inspección. ¿Cómo es el operator? Inspección de pans, digamos. O sea, no estoy en máquina. O sea que mi máquina no se arruina. Entonces yo no la llamaría operator entonces. Supervisor o algo así. No, así se le llama. Inspección. Inspector, entonces. Pero vaya, inspection es lo que usted hace, pero usted como trabajadora, sería una inspectora, va. Ajá, o sea, yo reviso las piezas. Sí, the quality. Quality inspector. Así le llaman. Ajá, quality. Exacto, sí. Inspectora de calidad. Algo así. Ajá, pues así. Sí. Vaya, se lo voy a buscar, se lo voy a decir. Y ya y usted cada vez que le preguntan, what is your occupation? What is your job? Usted va a decir esa, ¿ok? Porque esa va a ser la que es la suya. Va. Ajá, sí, cabal, esa es la que habíamos dicho. Quality inspector. Quality inspector. Repeat, Clara. Quality inspector. Quality inspector. Okay, what is your occupation? Quality inspector. You say, I am quality inspector. I am a quality inspector. I am a quality inspector. Okay. In Francisco, what do you do? What is your job? ¿Cómo se dice auxiliar de recibo? De recibos. ¿Eh? Pero recibo de que han pagado. No. No. ¿De qué sería entonces? Así se llama la posición, auxiliar de recibo. Pero no, no, no. Pero no son papeles que han pagado. No. Recibos que han pagado. Suministros. Algo rarito, ¿va? Aquí sí ya algo rara, claro, que van ahí, que está. De suministro no sería suministro. In this case is supply assistant. No sé si así suena. No sé si le parece que ese sería
supply assistant. The supply son como suministros. Sí, correcto. Okay. So, supply assistant. Yes, teacher. Reception assistant. Okay. Vale, entonces tiene que ver con equipo de oficina o no. Sí. Yes. Vale, yo lo estoy tratando de averiguar más o menos para poderles ayudar, para saber en qué vías me voy a ir. Porque como vamos a hablar de problemas de equipo, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes no manejen cierto equipo en su trabajo. Acuérdense, a mí me toca pelearme con Rafa. Vamos a hablar solo de equipo de trabajo, no de su casa, oigan. Ok. And you, Manuel, what is your occupation? At the moment, operator, my last work in general system. Okay. General system. Aunque suene gracioso por la impresora, era bastante normal. Okay, lady, what is your occupation? In Europe, my occupation, teacher, receiving clear. Receiving invoicing system and transfer in system. Wow, that is the activity, but how do you will call your occupation? Receiving clear. Car recibidor de. In system. De cliente, va. Recibidor, no. Pero es recibidor. Only invoice in system. Pero entonces recibidor quiere decir, recibidor se refiere a sistema. Ajá, como digitador. Bueno, me queda auxiliar. De tarea porque sí, sí realmente no, eso sí no me lo puedo. El nombre de las plazas es igual que el mío, teacher. Solo que cambia, digamos, la dinámica de trabajo. Ajá, cambian las funciones. Reception assistant. El mismo puesto, solo que cambian las funciones nomás. Mm-hmm. You were a supply assistant and he's okay. Que ahí los puestos son bien raros, teacher. Sí, sí, eso me estoy viendo. Los nombres más que todo. Ok. Es que les estoy preguntando porque la vez pasada que tuve este curso, yo lo que hice fue investigar qué clase de problemas podían haber en el equipo que ustedes usaban ya propiamente en el trabajo, pero creo que nos vamos a quedar aquí con esto del lo que sí creo yo que usan máquinas de coser, ¿va? ¿Qué tipo de máquinas usan? Muchas máquinas de todo tipo. Oh, overlock, plana, multiagujas, bordadora, atracadora, ojal. Hay mucho. Bueno, entonces vamos a hablar sobre solo las generalidades. Ok. Que se apaga, ¿qué podría ser? Vale. Vamos, les voy a dejar tarea que piensen en eso, ok. Y ahí me dicen ustedes. Para poderles ayudar si algo no saben al momento de hacer la práctica. Ok. Que vamos a estar haciendo porque toda esta unidad es acerca de eso. Ok, guys. Let's continue with the next. Okay, ways to report a problem. You use, I would like to report a problem. When you say, I would like to, is me gustaría, right? I would like, would like, I would like to report a problem. I would like to report an issue.
I had trouble with. So you introduce the problem by saying this. I would like to report a problem. And then you mention the problem. You say, I would like to report a problem. It does not seem to work. The machine does not seem to work. Okay, in this case, maybe the sewing machine, okay, in some cases, or the computer, or the printer, okay, it doesn't seem to work. You can say, no, it, you can say the name of the equipment, right? Recuérdense que it es un pronombre que sustituye a un sustantivo. Allí, en vez de decir it, digan mejor el nombre del equipo, okay? For example, if you say, I would like to report a problem. The sewing machine does not seem to work. The printer doesn't seem to work. The computer doesn't seem to work. Okay? Or you can say, I would like to report an issue. Okay, you can say problem, you can say issue. It's the same. And then you say, it makes a strange, funny noise, or a strange noise or a funny noise. The sewing machine makes a funny noise. The sewing machine makes a strange noise. Okay, I have a problem with my computer, for example. You can say here, I have trouble with my computer. It does not turn on. And those are the examples. Okay, now we are going to go to this part, guys. Okay, the letter C, the number six. Okay, pay attention to the instruction of this. You are going to work with a partner and you are going to write three problems for each piece of equipment. Okay, look at this chart on page 41. Here you write the item. Okay, you write, for example, here the printer, here you can say the computer, here you can say the sewing machine. Three pieces of equipment. And then you write three possible problems that you have with that equipment. For example, in the number one, you write computer, you can have three problems with the computer. Here in the number two, you write the printer, you write three problems that you have with the printer. In the number three, you have the scanner, and then here you write three problems that you have with the scanner. Okay, you are going to do this with a classmate and present what you did reporting the problems. Okay, are you clear, guys? What do you say? Okay, are you clear, guys? Yes. Ven que me les conté al principio que como que me quiere a mí agarrar también ese virus. Me está doliendo un poquito la cabeza. Bueno. Okay. It's clear, guys. It's clear, teacher. Vaya, es un poquito algo largo el trabajito, pero no se vayan a hacer mucho, oigan. Okay, hay paz de atendas. Alfredo. 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 Carlos. Carlitos no vino hoy, ¿verdad? Clara. Present. Dania. Present. David. Present. Teacher. Yes. Alfredo, estoy present, pero no le oí.
Okay, Michelle, no sé si Michelle ya estará, ya va a estar disponible. No. Okay, Francisco. Present. Jaime. Present. Jenny. Present. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Manuel. Present. Marco. Present. Rafael. Present. En suma. Present. Hello, guys. Hola, teacher. Is the activity clear? Hola. Is the activity clear? Clear. Clear. Entendí, sí entendimos. Ajá, está claro. No, no mucho. Este, por lo que entendí, solo lo que entendí fue que íbamos a hacer tres como problemas que pasan a menudo allí en el trabajo, con el equipo de trabajo, entendí yo, no sé si es así. Ajá, de tres equipos. Ajá, tres, usted va a dijo de la computadora. Y tres de cada uno. Usted va a poner tres, oh. Van a poner, mejor dicho, tres equipos y tres problemas por cada uno. ¿Cualquier equipo? Sí, cualquiera. Digamos, la computadora, máquinas, palet. Ustedes decidan. Ustedes decidan. ¿Ok? Lo que nosotros ocupemos. Yes. Ok, see you. Entonces sería... Hello, guys. Hello, teacher. Tengo una duda, teacher, con respecto a los cuadritos. Uh-huh. Porque dice que debemos de agregar un nombre de equipo. Ajá, son tres. Tres. Ajá, porque son tres cuadritos lo que hay. Cada cuadrito tiene tres preguntas. No, tres problemas. Ah, tres problemas. Se va a poner tres. Sí, es cierto. Tres equipos y por cada uno va a decir tres problemas. Ah, ok. Tres equipos. Traten de no repetir. Ok. ¿Pueden usar los que ya vimos en la clase o nuevos? Porque como ustedes sabrán, ¿verdad? O sea, el vocabulario puede ser... propio de la realidad de ustedes. Ok. Ok, solo que tres problemas de cada equipo, ¿verdad? Uh-huh. Solo que equipo sería como equipo. O sea, una máquina de algún tipo, una impresora. Ah, ya entendí. Ah, ok, teacher, hoy sí ya lo entendí. Ok.
Hello guys, is everything clear? Yes, teacher. Aquí nosotros como usamos en the eating saving machine, aquí estamos como poniendo el problema. Discord. Sí va. Ajá. Shoot down. Traten de describirlo lo más que puedan. El problema. Ajá. Por ejemplo, shoot solo down. Shut down, así, solo así, quizás no. Pónganle un poquito ahí donde. Porque es que cuando se apaga, ¿verdad? Porque acuérdense que chat down, todos se apagan. Ajá. Cuando ya no se dejan de trabajar, ¿verdad? Pero. Y así no se escucha, no se escucha, no, así como chat down, when I turn on, ajá, cuando lo enciendo se apaga. Sí, ahí está mejor, va. ¿Está bien así? Yes. Yes. Entonces ya tenemos la primera. Pero entre más le podemos poner, mejor. Entre más podemos describir el problema. El micrófono, teacher. Carlos, oyente. ¿Oyente o no oyente? Carlos. Hi, teacher. Voy llegando ahorita acá a casa. Lo pongo con alguien a trabajar. Fíjese que voy a estar como oyente un rato porque sí, no sé en qué estarán trabajando. Fíjese. Ahorita comenzar la actividad, ¿van? ¿Podría ayudar a alguien por ahí? Yo lo voy a poner y usted participe si usted cree que puede ayudar. Vaya, está bien, dicha. Hello, hello. Hola, teacher. ¿Qué pasó, teacher? Ay, se nos fue también. Estoy otra vez. Sí, teacher, yo vi que tenía desactivado el micrófono y estaba hablando y dije, ¿será que no escuchó? Y de repente, pum, se fue. No, es que lo que sucede es que cuando uno le da salir de la sala, ya no le activa el micrófono. Entonces no podía hablarles. Y me tuve que salir porque ya... le da solo el botón para poder salirse, ya no da otro botón. Entonces, así que regresé. ¿Qué me estabas diciendo? Sorry. Ah, no, teacher, de que entre más describíamos el problema, mejor, porque en la primera, shoot down when turn on. Está bien así. Ahí quizás. When tuba. Ajá, ahí póngale I. No, ahí póngale I. De usted, ¿verdad? Se apaga cuando yo la enciendo. When I turn. Pero aquí es, cuando diga turn, póngale el I. Sorry, it. Turn it on. Cuando. ¿Cómo? When. When I turn. It on. It on. Sí, ¿por qué? Porque it significa que cuando la apaga, que la máquina va. Ajá. It, vaya, ahora póngale al principio it. Vaya, it shut down, o sea, la máquina va. Se apaga. It shut down. When I turn it on. Ahí está personalizada y con sujeto, ¿verdad? Mm. Okay. Okay, teacher.
O sea que las decimos como que si nosotros estuviéramos describiendo el problema. Ajá, porque it se refiere a la máquina, a la máquina que están hablando. En este caso es un machine. Ajá. Okay, yeah. Entonces, podría usar así, va. It. Cuando diga it es que está hablando de la máquina, va. Has. Aquí vamos a copiar esto, teacher. Lo siento. Estábamos usando el vocabulario. Se le atascó la ropa. A mí ya me ha pasado eso, fíjense. Pues pasa más de lo que. Y se rompen las piezas. Y ya, uy, no sé si usted estaba cuando yo dije una vez, cuando comenzó el módulo 1, que yo dije que yo había trabajado bastante tiempo de eso. Sí, me acuerdo, teacher. Sí, yo sé de eso. Vaya, mira. Exactly. Aunque aquí podemos, en vez de machine, sería mejor usar va. It. Por ejemplo. Es que acuérdense que el it es en vez del sustantivo. Entonces, para no estar diciendo machine, machine. It. It. Y machine va. It has clothes stuck in it. In it. Vaya, hasta ahí llego con la ayuda, chicos. Tengo que ir al otro grupo. Ok, Tiche, gracias. Hello, hello, no problems. Everything clear? Hello, teacher. Hello. Is everything clear, guys? Yes, teacher, solo que, bueno, no sé, usted dijo que íbamos a poner, si poníamos de la computadora, tres posibles problemas. Si poníamos de impresora, tres posibles problemas. ¿Sí lo estamos haciendo? Yes, pero no. Son tres, ¿verdad? Son tres cosas que va a poner. Sí, tres de cada uno. Tres problemas de cada uno. Ok. Bueno, aquí he dejado un expert, David. Vaya, pero clarita que le ayude ahí, ¿verdad? También. Ok. Acuérdense que me van a presentar lo que han escrito. Y yo ahorita la compu no la tengo descargada, porque no me dura la carga, se me descarga rápido. ¿Y a dónde lo van a presentar entonces? Quizás le van a tener que tomar una foto a la página del manual de lo que escribían. Esa es otra posibilidad. Sí, también. Ok. Orden. Y vamos a borrar, aquí vamos a borrar esta. La pusimos a borrar la que no era. Hello, Jaime. Hi, teacher. Mire que no me había fijado que Lady le había puesto oyente. Sí, sí. Me lo llevo para otro grupo entonces. Pues como que era la última parte de decir un ítem y los problemas ya lo tengo. Ah, ok. Entonces, y solo eso era la verdad. Sí, pero entonces preséntelo usted solo. Pero en sí solo era de poner el ítem y el problema que se da en ese tipo de máquina. Sí, o sea, son tres, ¿verdad? Ah, tres problemas que se dan en el tipo de máquina. No, no son tres ítems, o sea, tres equipos. Ah, sí, sí, tres equipos y tres de y cada problemas uno. De cada uno. Okay, sí.
Entonces ahí lo presenta cuando le toque. En la máquina, porque yo puse máquina plana y máquina la rana. Pero no sé en sí el nombre de cada máquina. Yo solo puse flat machine y frog machine. Pues sí, por ahora le preguntaba porque soy gracioso. Sí. Máquina rana. No sé cómo es el nombre. Yo en general solo sé que es sewing machine. Pero como esas son diferentes, va. Eso me va a salir. Rock machine. Pues sí, fuera media risa a mí también. Entonces. Porque de ahí hay marcas, pero no sé si poner así, porque no me las puedo tampoco. ¿Te crees de que en el traductor eso sale? Pero acuérdate que el traductor no es. Puedo poner algún nombre de las marcas, porque está la Yuki, están la Jack, que son marcas de máquinas. Pero ya son marcas, no es tipo de máquina. Fíjate de que sí la encontré ya en un término un poco más técnico. Pero sería Frogger. O sea, de Frog siempre es la Frog. Frogger Machine. Pero siempre sería Frog. Ajá, Frogger Machine. Es con, digamos, Frog, pero con doble G y le pone la R. Frogger Machine. Ah, ok. Y la máquina plana, sí, así está bien, flat machine, nada más. Voy a ir a mirar. Pues. Dice que yo cuando esas cosas así hago un tipo de investigación. No lo investigo como que yo traduzco al inglés, sino que lo investigo que yo veo el tema en inglés. Igual puse esas dos máquinas y puse la máquina... Una que se utiliza para pegar logo, pero en sí el nombre de esa máquina no sé cómo se llama, pero solo puse Face Logo Machine. Máquina de pegar logo. La de pegar logo. Bueno, ahorita lo voy a investigar y ya regreso, ¿ok? Más adelante.
No, hello. Ok, me entretuve un poco porque estoy haciendo una tarea de alguien. Ok, de uno de ustedes. Porque fíjense de que hablar de máquinas de coser, tenemos que saber cómo llamarlas, la verdad. Ok, pero vamos a ver. Sewing machine en general. Let me see, Alfredo, Manuel, en Carlos. Alfredo, en Manuel. Show me your work, please. Alfredo Manuel. My teacher. present what you did. Fíjese que nosotros las estábamos haciendo, pero no nos logramos como pasarnos las. Yo hice una parte de las mías, pero no se las dije de un solo año, sino que las iba a terminar para decírsela, pero nos sacó usted de la reunión. No sé si le decimos así. Así. Yes. Ah, okay. Yo tengo las mías que se. Son, I had a problem with my inventory system at home. And what is the equipment? ¿Cómo? What is the equipment? What is the item? Sí. The recovery password. No, what is the equipment? No entiendo. Equipo. Ah, la PC. Okay, a PC. Okay, mention first the equipment, then say the problems. Okay, the PC. Okay, what are the three problems of the PC? My inventory system account. What happened? What is the problem? The recovery password. Well, exactly, what is the problem? When you say recovery, that is the solution, but what is the problem? The recovery was my password. Okay, ahí quizás le hace falta la palabra que usted perdió su password, algo así, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Next. I had a trouble with the scanner. What is the problem? What is the problem with the scanner? I don't have reading. You don't have or the scanner doesn't have? I don't have reading. Okay, well, continue. I have trouble with the digital match on the company. What is the problem? The frozen screen. Okay, now the second one. Sería the. I would like to report a problem with my pallet jack.
it does not good go up, creo que es. Y does not walk. Work. Tree y walk. Walk, creo que es W-A-L-K. Walk. Tree is it. Ajá. What? Walk. Ah, pues, walk. It does not go up. It does not walk. Tree is it stopped. Stops working. Yes. Okay, and then number three. The item. I would like to report a problem with the container. The tears are punctures, creo que es. Okay. Las llantas están pinchadas. Ahí me quedé. Flat tire. That is flat tire. No. That is pinchada. Okay. Flat tire. Tire is llanta. Tire. Flat tire. Llanta pinchada. Okay. Flat okay. Tire. And then number another problem. Allí me quedé. Okay, so continue. The pair number two is Marco and Zulma. Hi, teacher. Yes, present your problem. Solo lo vamos a leer, ¿va? Yes, only present it and read it. Solo que no las terminamos, teacher. Doesn't matter. Present what you have. Okay. ¿Las presento todas las que hicimos yo o me ayuda a Zulma? Remember that you work in couples. Recuérdense ¿Hola? Que estamos trabajando en pareja. Así que solo una lo veo porque me sacaba cada rato, teacher. A ver, que diga ella las primeras y voy a hacer yo la segunda. Que diga las primeras tres de ella, tío. Vaya, por cuestión de tiempo. El primer ítem. Vaya, por cuestión de tiempo, sí, quizás no lo voy a pasar a ustedes, porque sí tendrían que tener una sola presentación para la pareja y definido que. O sea, no importa quién lo lea, pero sí necesita una presentación. No importa quién lo lea, entonces lo leo. Sí, no importa. Solo la cuestión es que lo presente y lo lea, okay. No importa quién. Ah, ok, sí. No había entendido eso yo. Va. Item one, saving my children. No, presented. Presented. ¿Cómo, teacher? O sea, presente lo que hizo. Solo, y pongo la pantalla. Yes, Marco, yes. Yo como vi que no puso la pantalla, ¿cómo se dice? ¿Qué acaba de pasar? ¿Dice? Yes, go. Item one, saving machine. Possible problems. It shut down when I turn it on. It has clothes stuck in the needle. Okay. It has clothes stuck in the needle. It has a trouble strange with the esa palabra me cuesta. Polly. Now continue with the next. Okay. Item two, Wi-Fi router. Possible problems. Number one, doesn't have internet access. It doesn't have. It doesn't. Tenía que usar it.
Y así lo había puesto. Y después lo puse con dos. Ok, I told you, remember? Ok. The signal signal. The signal is eso es stable. Unstable. Stable. Mm-hmm. Reboot when computer is connected. Okay. Thank you, Marco. Stop, please. Continue the pair number three. Only Clara is here. Clara, la dejaron sola. Okay, number four, Julia and Rafael. Teacher. Yes. Fíjese que se nos, bueno, se nos borró cuando nos cambió usted de a esta pantalla, pero lo tenemos en el libro apuntado. Si quiere lo leo. I reading. Okay, do it. Item. Printer. The printer is offline. Second. The paper is struck in printer. The software is incorrect. La segunda, computer. No internet access. Frozen screen. Delete file. La tercera, tier. That is deleted file. Deleted file. CPU. Mm-hmm. Funny noise in the CPU. USB ports out of order. I have a virus. Finish, teacher. Okay, thank you. Now, Jaime. Yes, teacher. Item one, flat machine. The flat machine breaks at the needle. Number two, the flat machine leaves cutting sticks. The flat machine slows down. Item does. Program machine. The program machine having the exit clamping. The program machine break the needles. The program machine have a looper machine nightly. No sé cómo se pronuncia eso. Miss Misalign. Misalign. The base level machine. The baseload machine, it doesn't not hit. The baseload machine don't have enough pressures. The load machine time is moving. Excellent, excellent. And you say, you put it in Spanish. Yes, teacher. O sea, mire, lástima que no le pueda aumentar ya más nota de la que tiene, porque en la plataforma tiene 10. Pero sí, la verdad es que me ha sorprendido. Muy buen trabajo. Thank you, porque bien aplicado a lo de ustedes y con clavar los problemas, ¿ok? Congratulations. Continue Thank you. Continue, Jenny and Jocelyn. Nosotros las hicimos en el cuaderno igual. No terminamos, pero se las vamos a decir. Ok. That is the actitud. Ok. Usamos máquina cover. Entonces, the machine make makes strange noise. The pedal out of order the matching. The matching shutdown. The machine. The machine. Uh-huh, machine. Sorry, machine down. Shut down. Uh-huh, shut down. The machine shut down. Shut down. The machine shuts
down. Shuts down. Mm-hmm. Continue, continue, Jenny. Okay. Report. Okay, y vamos a dos y dos. No sé si mi compañera. No, you can continue. Okay. Report bad Mac. No sé cómo se pronuncia. Mentures, no sé. Mentures. Sí, por eso quería que me lo presentaran, porque yo podía leerlo y les podía ayudar con la pronunciación, pero así si no la veo, no sé. No sabría cuál sería. Ok. Pronúncela como pueda y tal vez yo se la entiendo. Ok, dígamela. Ok, report bad measures. To quality auditors. Quality auditors. The garment. Yes, continue. The garment is a struck. That's it? Solamente, teacher, eso okay. No tiene. Solo quisiera saber, cuando usted dice cover machine, ¿se refiere a la máquina que hace ruedos? ¿O la que es la...? Sí, es cover, son las que hacen ruedo. Ajá, pero ruedo de los pants, ¿verdad? O sea, que hacen como sí. Que fuera rana por detrás, pero por encima es la doble puntada. Ajá, pues sí. Ya estoy aprendiendo. Porque una cosa es poder inglés y otra cosa es poder el vocabulario técnico, fíjense. Y como ahorita que Jaime me dejó de tarea averiguar varios nombres de algunas máquinas, pero se los voy a agregar en la otra clase, ¿ok? Voy a investigar ese tema. La verdad es que sí, se me quedó hoy, pero mañana, como vamos a seguir con ese tema, les voy a tener la lista de cómo se dice cada una de las máquinas. Y por suerte que yo sé más o menos cuáles son. En español, claro. Teacher, es que también, excuse me. Perdón. También el problema fue como no teníamos el vocabulario para utilizarlo en máquinas específicamente. O sea, fue un poco difícil encontrarlo. Me dan bulla que hay aquí afuera de mi casa. Bueno, sí, mañana les voy a tener esa tarea porque yo sé de que así tan rápido no se puede, pero les dije, enfaticen más que todo como diciendo sewing machine, más general, pero mañana le vamos a llamar como se llama cada una, por ejemplo, la máquina rana, la plana, ¿verdad? La que hace ruedos, la que pega botones, la que, bueno, yo no sé si ustedes hacen ojales. ¿La tienen de hacer ojales? Yes, teacher. Ajá, porque como de ahí depende de la tipo de la, ¿cómo le llaman? El inventario, el tipo de ropa que hagan. Que yo me imagino que solo es el tipo deportiva, va, pero de la deportiva no se me hace en cuál podrías llevarlo. Sino que tienen de pegar zippers. No. Ahí ya existe esa. ¿Tienen bordadora? Sí. Va. Ya mañana les tengo esa tarea. Y ya les vamos a decir cómo de veras se llaman. Ok, guys. No sé si quiera participar así algo rapidito. El que le faltó, que fue Dania y Francisco. Si tienen presentación, si no, pues quizás. Lo podemos hacer ahora o mañana. Voy con por el tiempo, no sé. Sí, pero tiene presentación, porque así es más rápido. Solo el manual lo tenemos para compartir. Pues entonces mañana me lo dicen, ok. Ok. Porque ya es muy noche. Ok, see you tomorrow, guys. Sí, se me queda Zulma. See you tomorrow, everybody. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, Clara. Ok, hello, Zuma, quizás comencemos ya porque ya casi es hora.
Dígame algo que le quedó como hoy, casi era tema de vocabulario, si se fijó. No era tanto así como de estructura gramatical. Pero dígame en qué la puedo ayudar de lo del tema de hoy. A mí quizás lo más me cuesta la pronunciación. Sí, yo creo que a todos. Por eso hoy estuve trabajando un poco la pronunciación, si se fijó. Pero es de práctica, es de practicar bastante, fíjese, como yo ayer nada menos también eso me dijo Rafael, que a él le cuesta. Entonces yo le dije que, bueno, lo que se refiere al vocabulario de lo que es la clase, de lo que se ve en el manual, pues sería bueno de que viera el video otra vez, porque yo siempre leo, ¿verdad? Si se ha fijado, a veces no lo pongo yo a que repitan cada cosa, pero yo lo leo. Entonces yo digo, bueno, al menos lo voy a leer para que cuando ellos vuelvan a ver el video, ellos puedan escuchar y practicarlo. Entonces no sé si usted hace así. Usted ve el video. Es que a veces como estoy en el trabajo, me cuesta a veces cuando estoy en el trabajo y ver el video. Es que no es todo el video, es una parte donde se está practicando el vocabulario. Sí. Y las conversaciones. Porque solo sería en vías de pronunciación, ¿verdad? Pero yo he visto que usted ha mejorado algo, fíjese. Yo le he visto que, y le veo que se esfuerza bastante y pone atención a la pronunciación. Porque a veces, ¿algo? Sí, porque a veces practicamos las palabras, las conversaciones y a la hora de decir, varios me lo dicen otra vez así, equivocado, digamos. Pero usted no. O sea, usted le cuesta, pero cuando no se ha dicho. Pero cuando ya sí, se ha dicho. Cuando ya se dijo. Y hay palabras también. Es raro que se equivoque si ya se dijo. O sea, que pone atención. Está pendiente de cómo se pronuncia. Sí, si hay palabras. Hay palabras que sí son bien difíciles. Pero eso que usted dice de que se pronuncia por lo menos moment, tiene que ir la T siempre, va. Ajá. La T, la H y la otra se la pronuncia K, pura B. La D. Ajá. Todas esas letras. Todas esas. También otra que yo les explico seguido es eso, ¿va? De que cuando una palabra termina con una consonante y la siguiente comienza con una vocal, se unen los sonidos. Y media vez usted vaya uniendo sonidos, va mejorando la fluidez también, porque como lo dice más rápido, ¿verdad? Por ejemplo, how can I help you? Can I help you, ¿verdad? Ahí era, can I help you? How can I help you? Es más rápido, ¿verdad? Entonces es cuestión de práctica, Zulma. Eso es cuestión de práctica, piensen. Y si también alguna, de saber oír. Ajá, y algunas que sí, definitivamente no hay forma de saberlas más que escucharlas. Entonces, ahí en el Google está lo que yo les pongo, hay veces que les pongo a escuchar. Ahí les pongo, ¿verdad? Pronunciation of, y pongo la palabra. Y ahí la está diciendo, usted la escucha muchas veces, la repite hasta que se le queda. ¿Verdad? Esas son las palabras difíciles, porque siempre hay palabras difíciles. No son tan fáciles. Entonces es la sugerencia que le podía dar, que practique lo más que pueda y fíjese en eso, en los sonidos. Vaya a los finales, pronúncielos bien. Palabras que pueda unir, también. Y palabras difíciles, de escucharlas así y practicarlas. Trate de leer lo más que pueda en voz alta. Y allí va a descubrir usted los problemas que tiene. Si usted no dice las palabras, nunca va a darse cuenta si tiene problemas en la pronunciación. Hasta que las dice, sabe usted. ¿Verdad? Porque no es lo mismo escucharla y saberla que decirla. No es lo mismo. Entonces, al momento que usted la dice,
¿Usted sabe que tiene problemas en esa palabra o no lo tiene? ¿Verdad? Entonces, le recomiendo que lea en voz alta lo que en el manual, póngase a leer el manual. Y ahí usted va a descubrir qué palabras son las que le cuestan más. Ojalá que no sean todas. Okay. No sé, está un poquito adelantadita, yo siento. Que no dice las palabras, o sea, pronuncia bastante bien. En general, lo que hemos visto, ¿verdad? Bueno, eso es lo que le puedo recomendar en pronunciación. Y hay otras cosas más, ¿verdad? Pero requieren tiempo. Y yo creo que es el que usted a veces no tiene, ¿verdad? Porque usted tiene niños. No. Tres y una nieta. Sí, parece que la vez pasada me dijo. Sí, ¿verdad? Entonces, pero ya están grandes. Sí, la última tiene 11. Ah, no, está chiquita. Todavía quiere atención. No, ya se defiende. Sí, todavía quiere atención. Hace años y está chiquita. Sí, la verdad es que cuesta, ¿verdad? Cuesta, sí. Pero yo le invito de que lo más que tenga tiempo es póngase a leer, escuche, ponga las palabras así en donde dice pronunciation of y pone la palabra y la escucha, practica. Ok, y así poco a poco va a ir avanzando. Porque usted está en el nivel 2, ¿verdad? Todavía está en el proceso de aprender. Ponga bastante atención cuando se está pronunciando así. Y solo repite las palabras. Eso es lo que yo le puedo recomendar. Ok, Zulma. Si no hay alguna pregunta en específico, eso sería todo. No. Ok. See you tomorrow. See you tomorrow.